estamos con Cristina, la coordinadora de adultos mayores del área de deportes y de deporte y recreación, que se está desarrollando en la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses. Contanos un poquito el cronograma de actividades. Hoy comenzamos a partir de las 10 de la mañana acá en el centro de jubilados con 12 parejas. Realizamos un sorteo, ¿sí?, para ver quién jugaba contra quién, ¿sí?, la etapa municipal de Buraco. Ahora en este momento están jugando los abuelos. Algunas parejas quedaron libres en lo que fue el sorteo, ¿sí? Y bueno, después tenemos un intervalo porque vamos a almorzar, ¿sí?, acá en el centro, y vamos a continuar. Cada partido más o menos dura aproximadamente una hora, así que va a ser una jornada bastante extensa. Y esperamos, bueno, se está desarrollando de la mejor manera, todo muy tranquilo, y esperamos, bueno, que siga así la jornada. Y después hay varias disciplinas, sí, que participan los abuelos. Va a haber tejo, que es en pareja, sapo, taba, después juegos de mesa, que son chinchón, truco, escoba de 15, también caminata, pentatlón, tenis de mesa. Son un montón de disciplinas que los abuelos se han anotado y la mayoría se anotaron en todas. Así que hasta el 24 de junio vamos a tener actividades prácticamente día por medio para poder finalizar con la etapa municipal, porque ya después pasa a la etapa regional, ¿sí?, los ganadores de cada uno de los juegos, y esta se va a disputar en Pila el 11 de agosto. Así que después también se anotaron en coreografía pop, que me estaba olvidando, con la profesora Jessica Cicini. También hay dos grupos de 6 personas y se van también a eliminar entre ellos dos a ver cuál va a ser el grupo que va a ganar para pasar a la etapa regional. ¿Y más o menos qué cantidad de abuelos participan? Porque sabemos que son súper participativos todos, así que... Y aproximadamente tenemos nosotros anotados en total 80 abuelos seguro. Lo que sí, hay 3 categorías distintas, porque los abuelos, la edad es a partir de los 60 años en adelante. Entonces tenemos la categoría única, que acá Buraco es categoría única, que participan desde 60 en adelante, como dije, y después tenemos categoría A y B. La categoría A es de 1959 en adelante, y después tenemos la categoría B, sí, que es desde 1949 a 1959. Más que nada se hace esto porque no va a jugar, por ejemplo, en caminata, no va a participar un abuelo de 90 años contra uno de 60, como que hay mucha diferencia. Entonces ya acá en los Juegos Bonaerenses, ya la provincia nos mandaron todos estos datos para que nosotros los podamos dividir en estas categorías, para que ellos se anoten así. Bien. Y después en los Juegos Bonaerenses, ¿cuándo serían? ¿Más o menos tienen fecha ya? Sí, es en septiembre, no me acuerdo ahora bien la fecha, pero sí, una vez que vayamos a Pila a disputar la etapa regional, ahí sí pasamos, los ganadores van a pasar a la etapa provincial, que se va a realizar en Mar del Plata. Pero bueno, eso todavía tenemos que esperar, así que esperamos que nos vaya bien con los abuelos. El año pasado pasaron varios, en Buraco, en Tejo, y bueno, esperamos tener muchos abuelos participando este año en la etapa final en los Juegos Bonaerenses. Son 4 o 5 días en Mar del Plata, y aparte de participar de esto, también, bueno, salen a pasear, es algo diferente, digamos.